Estos son los nuevos slimes de Slime Rancher 2 Early Access. Slime algodón. Se encuentran en casi cualquier lugar de la isla Arcoiris y su dieta favorita es la lechuga de agua. En el corral conviene ponerles red de aire ya que les gusta saltar alto. Slime murciélago. Lo encuentras en la caverna de la isla de las brasas, a la que accedemos luego de explotar al gordo rosa, y su dieta favorita es la granita. En la oscuridad tienen más hambre, mientras que a la luz aumentan su agitación. Recomendado también la red de aire para que no escapen. Slime aleteo. Se encuentran en la zona sur de Hebra de Luz Estelar, a la que accedemos luego de explotar al gordo algodón. Recomendado tener jetpack para llegar más rápido a su zona. Se alimentan de néctar, que solo es producido por ciertas flores durante la noche. También recomendada la red de aire en el corral para que no se escapen. Slime pescador. Se pueden encontrar tanto en Hebra de Luz Estelar como en la isla de las brasas, en las zonas costeras. Su comida favorita es la nueva gallina de mar. Con la luz de su frente pueden aturdir gallinas y a otros slimes. Slime colianiliado. En Hebra de Luz Estelar y la isla de las brasas, solo de noche. Durante el día se convierten en piedra. Comen cualquier cosa y no tienen comida favorita, al menos por ahora. Y una vez que están llenos, continúan comiendo, pero sin dar plorts. Mi nombre es Flip y estos han sido los nuevos slimes de Slime Rancher 2 Early Access. Visita mi canal para más videos de este juego y mucho más.